Con la inauguración de una muestra de los trabajos realizados por los chicos y chicas del Centro Ocupacional de la Asociación Asprodic de Quintanar de la Orden, ha dado comienzo la quinta semana cultural de este colectivo. Una oportunidad para conocer de cerca la labor que se desarrolla en el centro. Hay talleres de madera, es un taller para usuarios que, bueno, que de alguna manera son capaces de manejar maquinaria peligrosa y se hacen pues galeras, se hacen perchas, se hacen muchas cosas. Luego está el taller de cerámica, que es un taller en el que pues de alguna manera los usuarios que están trabajando desde la base, de la materia base, que es el barro, hasta los acabados últimos, que bueno, tiene bastante salida también. Otro taller que tenemos es el de serigrafía, veréis por ahí también camisetas que se hacen pues con el logotipo que se quiera. Son los tres talleres básicos de lo que es el taller ocupacional. Las actividades programadas no solo se llevan a cabo en las instalaciones de la asociación, también hay actos en diferentes puntos del municipio, con el fin de acercar y fomentar la integración entre usuarios y vecinos. 7 días cargados de diversas actividades para todos los públicos, donde poder disfrutar de exposiciones, charlas, talleres, encuentros deportivos, música, actuaciones y bailes.